Hola, amigas y amigos que nos siguen por las redes del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México. Me complace en esta ocasión hablarles de un libro recientemente publicado que se intitula Redes Políticas desde los Exilios Iberoamericanos y que responde a una serie de actividades académicas que se desempeñan desde el proyecto PAPID América Latina y España, Exilio y Política en la órbita de la Guerra Fría. Este documento se estructuró en tres apartados: los exilios en América Latina y el Caribe, la primera parte, los exilios de la Segunda República Española y la última y tercera, la memoria de los exilios iberoamericanos. Es, creo yo, importante decir que este trabajo se suma a ya una amplia bibliografía sobre los estudios de los exilios, una suerte de exiliología que se viene ya cultivando y que ha ido creciendo ya de manera importante en América Latina y en España, desde luego también, porque allá se ha estudiado mucho el exilio español en América Latina y particularmente en México. Este trabajo, solamente para decir cómo está integrado, tiene trabajos desde exilio en el Caribe, la idea oficial del anarquismo, análisis político del discurso y la expulsión de españoles en México, los exilios huertistas contra la Constitución del 17, la visita de Fulgencio Batista a México y la reacción de los exiliados y su impronta en la política mexicana, México y su respaldo al exilio francés, los exiliados guatemaltecos, anticomunistas en México, María Isabel Carvajal, una costarricense en el exilio, y el exilio y el pensamiento y acción de una generación progresista en América Latina. También se trabajan los periódicos del exilio español en México, historiadoras e historiadores del exilio también, América, un refugio para los juristas españoles, la trayectoria del jurista exiliado en México, Constancio de Bernaldo de Quirós, ingenieros de minas españoles exiliados en México. También están presentes los exilios y símbolos literarios en María Zambrano, la crítica de arte de Juan de la Encina, un crítico de arte del exilio español, artistas plásticas del exilio español en México, memoria compartida, memoria heredada, el retorno de los exiliados y finalmente las exiliadas socialistas españoles en México entre la invisibilidad y el olvido historiográfico. De manera que los invitamos a que conozcan esta obra. Nos parece importante que sigamos trabajando en esta línea de cultivar los estudios del exilio y les agradezco enormemente su atención. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.